Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. Soy Jimena de Cibara, coordinadora de la carrera de Gastronomía Nutricional y Empresarialidad. Bienvenidos a la conferencia ¿Quién prefieres que te lleve tu delivery? ¿Uber Eats o el gobierno? Esta plática es organizada por el Centro Henry Hazlitt, que es la unidad académica de la UFM, encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de todos los principios éticos, jurídicos, económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En esta conferencia queremos plantearles a nuestros alumnos una serie de programas. ¿Cómo sería si un servicio popular de repartición de comida estuviera manejado por el gobierno? ¿Cómo sería la experiencia de los emprendedores al tratar con el gobierno como proveedor en vez de una empresa privada? ¿Cómo fue la experiencia de una emprendedora gastronómica durante el 2020 y todos los retos que le trajo la pandemia? Para hablar de este tema, tenemos a María Dolores Arias y a Marcela Richardson. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Por favor, al público que nos acompaña, si tienen dudas por las conferencistas, les pueden escribir en los comentarios de la publicación y luego de las intervenciones de ellas, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Comenzamos con María Dolores. Ella es máster en Administración de Empresas y profesora universitaria. Es locutora del programa Libertópolis PM. También produce y conduce el programa de Libertópolis Negocios enfocada en emprendimientos. María Dolores, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Y pues, la idea de hablar de este tema me pareció muy interesante. Gracias por haberme incluido. ¿Y qué pasaría si el gobierno ofreciera servicios? ¿O qué ha pasado cuando el gobierno ofrece servicios? ¿Y sería diferente el gobierno ofreciendo un servicio como el delivery, la entrega a domicilio en productos que fueron tan relevantes ahora en este momento de la pandemia que vivimos el año pasado? Bueno, de eso vamos a hablar y pues vamos a ver qué pasa cuando el gobierno crea o el gobierno se pone a dar servicios o productos. Y pues me inventé una empresa que se llama Uber Eats. ¿Qué pasaría si existiera Uber Eats? ¿Y qué va a ser Uber Eats? Pues más o menos ya les da la idea de qué podría ser Uber Eats. Pues Uber Eats sería, pues más que una empresa, sería una organización creada por el gobierno para dar un servicio que considera en su momento es muy importante, como sucedió en el tema de la pandemia, y que era muy importante que las personas pues no salieran de sus casas, pero tuvieran los alimentos que necesitaban. Entonces, empecemos con, pues, para crear algo en el gobierno, pues se necesitaría o un decreto o se necesitaría un acuerdo ministerial. Si fuera un decreto, pues entonces sería el Congreso quien haría este decreto y se harían, diríamos, algo así como que se hacen grandes y lo que hacen es, pues en una sesión lo que dicen es bueno porque hay necesidad y el pueblo no lo pide, es necesario que nosotros hagamos algo y entonces creamos esta Uber Eats. Y
O si no, en un acuerdo ministerial, el presidente con su consejo de ministros pues haría un acuerdo en el cual dice, un acuerdo gubernativo en el cual dice, bueno, vamos a crear la subdirección de transporte, logística y entrega de alimentos. Anexos y conexos, me faltó. Y en esta subdirección de transporte, logística y entrega de alimentos, pues como se ven, hay un organigrama que estaría dentro de un ministerio, en este caso el Ministerio de Comunicaciones, porque ahí está la dirección de transporte. Y una vez que se crea, pues habría que crear también el presupuesto. Claro, porque va a haber gastos de operación, gastos de la infraestructura, los vehículos para poder transportar estos alimentos, el pagarle a las personas que van a hacer, va a haber un director del director del director, va a haber, por consiguiente, pues tiene que haber sindicatos, porque ¿quién va a proteger a estas personas de lo que pueda suceder en las labores, en sus labores? Y entonces habrían no solo uno, ni dos, ni tres, tal vez hasta cinco o más sindicatos y por consiguiente pactos colectivos. Así que esto sin obviar todo el tema que llevaría su creación, porque pues ya dieron que vamos a tener el tema del Congreso o el tema del acuerdo o el decreto, va el tema de crear el organigrama, sacar los reglamentos, sacar, porque sale una ley, si hay ley salen los reglamentos y después los pactos, en fin. Esto llevaría un poco de tiempo hacer Uber Eats, pero no se desesperen. Ya se creó Uber Eats. ¿Qué sigue? Bueno, pues el Uber Eats tendría dos clientes. El cliente que es el que el emprendedor, el empresario, el que le pide que le hagan el producto y que le lleven el servicio, que hagan el servicio de entrega, de logística. Y este emprendedor, como la imagen la muestra ahí, entraría en un laberinto, ¿sí? Un laberinto en el cual le dirían, miren, no, vaya a la ventanilla 1. En la ventanilla 1 le dirían, no, usted tiene que ir a las 3. Iría a la 3 y le dirían, no, porque vino aquí si le toca en la 1. Y entonces iría a la 1. Y entraría en un tema de tramitología para obtener su código de cliente, porque para poder obtener el servicio tiene que tener un código de clientes. Y sería una lista interminable de leyes y de reglamentos y de códigos que ni siquiera sabemos que existen, y los empresarios o los emprendedores sabrían que existen, pero que habría que cumplir. O el otro tema es que el horario estaría restringido, habría un horario de 8 a 4 para hacer las entregas. Aquí todos los emprendedores de la industria de alimentos, restaurantes, food trucks, delis, etcétera, pues tendrían que sortear este laberinto de trámites, las filas, los criterios que yo llamo criterios de ventanilla, los horarios de entrega. No, el eso de saber en tu celular, ver aquí por dónde va tu paquete, olvídalo, eso es acoso, eso es acoso laboral, eso no se puede. Entonces, olvídense del rastreo del paquete en línea. Y no sé si ustedes recuerdan a Flash de Zootopia. Bueno, pues Flash sería Flash, al lado de lo que tendríamos que vivir o lo que vivirían los emprendedores si tuvieran que tener que lidiar con una institución que pues no tendría un tema muy importante, competencia. Entonces, esto es lo que sucedería si tuvieran que lidiar los empresarios con los burócratas de Uber Eats. ¿Y qué más pasaría? Bueno, pues vendría el tema que yo llamo el trámite, el criterio de ventanilla. Toda esa tramitología que dependerá de qué ventanilla te toque, de qué el día que te toque, de si amaneció nublado, de si amaneció soleado, de si le dieron de desayunar o no al que está en la ventanilla, será como te vaya o como te trate. Porque un día te dirán, estos son los papeles que se necesitan, y otro día les dirán, no, estos no, ahora se necesitan otros. Pero, ¿y qué pasa o qué pasaría entonces con con el que está pidiendo el servicio? ¿Y mi comida? ¿Qué pasa con mi comida? Si yo lo que pedí fue una hamburguesa, una pizza, o sea, no pedí nada del otro mundo. ¿Qué pasa con mi comida? Pues llegaría tarde, posiblemente llegue mal y llegue fría.
Si pediste pizza, tal vez llegaría la mitad de la pizza en tu pizza y la otra mitad arriba en la caja, donde se cayó o donde fue brincando. Tu hamburguesa, pues tal vez llegaría diferente. Tu comida llegaría, tú pediste desayuno y te llegó el almuerzo, o pediste almuerzo y te llegó en cena. Obviamente no sabrías por dónde viene y si es que viene. ¿Qué más pasaría? ¿Qué pasaría si es un día festivo? Si se te ocurre pedir algo en día festivo. Hombre, la gente tiene también vida, sobre todo estas personas que trabajan en Uber Eats también tienen vida. Y los días festivos podrían pasar dos cosas. Una, no hay servicio. O dos, en Uber Eats lo que podría pasar es que aumenten los costos. Por ser un día festivo, te aumentan los costos porque el pacto colectivo dice que se les tiene que pagar el triple y además se les tiene que dar otros privilegios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cara pones cuando te dicen que el gobierno hará entrega a domicilio? Y esto no es gratuito. O sea, ¿por qué ponemos esta cara? Porque si no le gusta, se aguanta. Eso es lo que nos sucede cuando tenemos que lidiar con trámites burocráticos que no nos dan una opción y que no nos dan otra forma de poder solventar estas situaciones. Si no le gusta, se aguanta. Y uno pone cara de que así pasa. Que, sin embargo, cuando estamos enfrentándonos a esto, incluso es tal el poder discrecional o tal, el nombre técnico es poder discrecional. El nombre que yo utilizo es criterio de ventanilla, que es tal, es tanto ese poder que lo que sucede entonces es que tienes que mejor decir, ok, mejor no lo enojo más, mejor no le busco más porque tiene el poder, en el caso del empresario, de quebrar mi negocio o en el caso de, si pedí mi comida, es de que no me llegue jamás lo que pedí y bueno, mejor me aguanto. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el empresario tiene que pasar por este laberinto de cosas? ¿Por qué el que pide la comida tiene que aguantarse y el empresario también? ¿Por qué? Porque el gobierno es un pésimo empresario. Porque la naturaleza del gobierno no es ser empresario. El gobierno no... Y voy a ser más específica. Los burócratas, los funcionarios, los políticos no son empresarios. Si fueran empresarios, no estarían en la función pública. Estarían ejerciendo en la función privada las actividades que le llevan a un empresario. ¿Y por qué no es un pésimo empresario? Porque los incentivos son perversos. ¿Cuáles son esos incentivos? Uno de los incentivos es, ¿qué pasa si haces mal tu trabajo? ¿Qué pasa? Vamos a ver. El que dirige esta subdirección de transporte y logística y entrega a domicilio, si hay quejas, si no entrega bien el producto, si no hace bien las cosas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el incentivo que él tiene para hacer bien las cosas? Ninguno, porque igual va a recibir su sueldo. ¿A quién le debe su puesto esta persona? ¿Al cliente? ¿O al político de turno? ¿O al jefe de turno? ¿A quién el repartidor le debe su puesto? ¿Al que lo contrató a través de cuellos? ¿O al cliente que está pagando el servicio? Esta pregunta es muy importante porque es ahí donde los incentivos se tergiversan. Es por eso que el gobierno es un pésimo empresario, porque no están los incentivos, no hay consecuencias de esas acciones. En la iniciativa privada, si tú te equivocas, pagas las consecuencias. Si tú aciertas, obtienes los beneficios. Y esto es lo correcto. El que se equivoque, asuma las consecuencias y si aciertas, obtenga los beneficios. Entonces, los incentivos aquí son perversos. No hay consecuencias. Pero también hay otra cosa, cuando no hay competencia.
Porque también podemos estar en la iniciativa privada, pero si no tenemos esa amenaza de competencia, esa amenaza, esa libre competencia, que siempre es esa amenaza de que alguien va a atender mejor a mi cliente de lo que yo lo estoy haciendo, cuando yo dejo esas brechas, pues lo que sucede entonces es que como no hay competencia, igual no importa cómo tiene que, cómo lo atiendo, porque al final se tiene que aguantar. Entonces, al no tener que competir, tampoco se asumen las consecuencias del mal desempeño en el mercado. Así que esto es lo que pasa cuando el gobierno se pone a dar servicios. No, los incentivos son perversos. ¿Por qué? Porque está un presupuesto. ¿Se acuerdan que les hablé de los gastos y los presupuestos? A final de cuentas, el dinero que reciban por entregar ese servicio no es relevante. Lo que es relevante es que les asignen el presupuesto. Y lo que van a pelear no es ese servicio, no van a pelear a ese cliente, no lo van a atender a ese cliente, lo que quieren atender es al político que le va a asignar la plata, el político que les va a dar ese dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente manda? Por ahí les van a poner un link y vean qué pasa cuando el cliente manda. Lloras, lloras cuando un cliente se te va porque hay consecuencias, porque sobre todo en este año que pasó, y obviamente este año también ha sido complicado, uno lo que está es no tratando de no perder a ese cliente, tratando de mantener a ese cliente, tratando de tenerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces vas a poder afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Y por último, vamos a estar perdidos si dejamos que este mundo se lo dejamos a los saqueadores, si renunciamos a lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de razonar y pensar bien, y si dejamos de defender nuestra libertad, si tú dejas de defender tu libertad y tu derecho a buscar tu felicidad y tomar tus decisiones para que las tome el gobierno, entonces sí estamos perdidos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Qué interesante. Y ahora, pues tenemos a Marcela Richardson. Muchas gracias, Marcela, por estar esta tarde con nosotros. Marcela es salvadoreña, graduada del Michael Polanyi College de la Universidad Francisco Marroquín, donde estudió un Bachelor in Liberal Studies en concentración en educación y emprendimiento. Ha trabajado en varios programas de desarrollo de educación para la infancia. Desde el mayo de 2019, junto a Raquel Iglesias, una de sus mejores amigas de infancia, emprendieron Rama Restaurante, que en el 2020 tuvo que adaptarse a los cambios debidos a la pandemia del COVID-19. Marcela, muchas gracias de nuevo y dejamos que nos cuentes tu historia. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, María Dolores. Pues me encantó tu presentación y qué suerte que con Raquel no encontramos a Goober Eats, porque de verdad que hubiera sido un fracaso la pandemia para nosotras. Bueno, es un gusto estar de nuevo en la UFM, aunque sea de manera virtual, porque pues las circunstancias lo permiten. Y déjenme contarles un poco de quién soy yo. Bueno, empieza mi recorrido en la UFM en el 2012, en el Michael Polanyi College, que para los que no lo conocen, es una carrera bastante enfocada en el estudiante, en que él mismo sea el que propone sus clases, sus currículums, la manera en que va a ser calificado. Y pues para mí me hacía mucho sentido. En ese entonces éramos
escogidos, fuimos escogidos 12 estudiantes de otras carreras y fue increíble pues la experiencia al ser una de las pioneras y pues ese estilo de aprendizaje que era súper hands-on, me encantó mucho más que pues estar en un lugar solo recibiendo información. Era interesante que no era tan importante el qué estábamos estudiando, sino que el cómo. Y claro que esto lo aprendía pues después de haberme graduado, pues haber visto la importancia del cómo se hace las reglas del juego, cómo se toman las decisiones, todo eso me fue ayudando. Y pues imagínense que esto era un reto de por sí porque no muchos entendían la carrera y ahora pues imagínense nosotros tratándole de explicar a nuestros papás de qué se trataba y asegurándoles que íbamos a ser exitosos. Y pues creo que de eso no les queda duda ahora. En el 2016 me embarco en una experiencia ya laboral. Mi trabajo de graduación fue un manual de capacitación en los métodos alternativos en educación, justo para maestras del área rural. Y en ese entonces fui contratada por una empresa social que se llama Impact, que ganó el Holt Prize para invertir en educación inicial. Y pues fundé y lideré dos guarderías que eran informales y las convertimos en guarderías formales para que tuvieran todos los permisos correspondientes y pudieran implementar el método Montessori. Aquí fue cuando yo me di cuenta lo tramitoso que era trabajar con el gobierno y sus maneras tan arcaicas que tenían para trabajar y para sacar permisos y que no, era todo un lío que fue ahora lo pienso y como que me da escalofrío pensar todo el camino que tuvimos que pasar. Pero bueno, con inversión privada se pudo mejorar la guardería de Miss Mónica, que es la que está en la foto, y les voy a enseñar un poco de los cambios que se lograron. Pues esto, la foto a su izquierda, ven cómo era lo que encontramos, y a la derecha, pues creo que no queda duda de que eso es el después, pues con todos sus materiales y mesas sillas de Montessori. Y aquí una foto un poco más grande. Y eso mismo, pues al final era encontrarnos con sistemas de justicia bastante arcaicos, que justo lo que decía María Dolores, que al principio te decían una cosa y que necesitabas un trámite y luego pues otra. Entonces, bueno, con un poquito de dolor en la mano, abandoné este proyecto por falta de ingresos y me mudo a El Salvador. Me mudo a El Salvador y ahí es cuando empieza Rama. Con mi mejor amiga desde los 7 años, cursamos pues todo el colegio juntas, que de hecho nos juntábamos en mi casa a cocinar y salían recetas como de popcorn, brownies y los vendíamos a mis vecinos, al vigilante y pues lo que ganábamos nos lo repartíamos y las dos íbamos felices de regreso a nuestras casas. Y bueno, nos juntamos en el 2019 a platicar qué realmente era lo que nos apasionaba y para qué éramos bastante buenas. Y nos dimos cuenta que la cocinar seguía siendo una de nuestras pasiones. Y fue ahí donde nace Rama, que bajo un concepto bastante millennial lo podría llamar, porque nace como un pop-up restaurant. ¿Y esto qué significa? Básicamente que no teníamos ni 5 casi de capital para abrir un restaurante. Por lo tanto, íbamos a ser unas nómadas de cocina, íbamos a estar cocinando en los restaurantes que nos abrieran las puertas, íbamos a crear comida que solamente se iba a vender ese día y íbamos a atender a la gente que nos reservaba. Entonces, bueno, así empezó una cena al mes. Luego la gente lo pedía cada vez más y fuimos creciendo, creciendo. Y hasta ahora, pues, hemos atendido 300 personas al mes, que es como lo común. Y esto nos permitió el hecho de no tener ningún local fijo ni tener una planilla que pagar. Nos permitió poder hacer alianzas y extendernos muchísimo, que, pues, lastimosamente lo que crea es un poco de envidia en el gremio de la gastronomía, porque pues hay muchos restaurantes que, sobre todo en la pandemia, pues tenían que igual seguirle pagando a sus empleados, a su local,
probablemente con muchas deudas a sus proveedores y nosotras pues no teníamos mucho con eso. Entonces, pues sí recibíamos un poco de crítica porque pues estas dos niñas que se han aventurado, que por cierto ninguna de las dos estudiamos para cocina, sino que fue por pura pasión, prueba y error, que eso mucho lo aprendí del MPC, hacer empírica, y esto fue sentando las bases a lo que Rama iba a hacer cuando pegara la pandemia. Esta es una de las fotos, bueno, algunas fotos de nuestras comidas. Así mandábamos la comida nosotros en bolsas, porque pues en la pandemia tuvimos que improvisar. De la noche a la mañana se convirtió un restaurante delivery, que antes pues no lo hubiésemos pensado porque nuestra comida es más fine dining. Entonces, en El Salvador probablemente un poco más diferente de cómo se fueron dando las cosas en Guatemala. Aquí no podíamos salir para nada. Los únicos que tenían permiso para salir pues eran los restaurantes a dejar comida y eso era todo. Pues con Raquel no tenemos ningún documento oficial que diga que somos un restaurante, más que la confianza que la gente nos ha dado a lo largo de estos dos años. Y fue realmente un salto que dimos de fe en la pandemia porque nosotras mismas íbamos a dejar la comida. Y éramos las Uber drivers. Inventábamos el menú, cada semana nos inventábamos un menú diferente para poder mantener nuestros clientes y que no se olvidaran de nosotras. Y bueno, teníamos que ir al súper con o sin documento, teníamos que hacer ver de la manera que coincidiera el día que nos tocaba. Entonces era todo un lío, pero sin embargo, en ese entonces no había mucho tráfico, entonces las dos íbamos felices a repartir la comida y de hecho conocer a nuestros clientes fue una gran aventura. Por estar haciendo bien las cosas, entra Monkey Foods a la historia, que es una cocina virtual donde tienen, imagínense, la lista de Santa Claus para cualquier cocinero y básicamente ellos nos subían en las plataformas de Hugo, de Uber Eats, para que ya no nosotras tuviéramos que hacer todo el trabajo de cocinar, hacer compras, ir a dejar la comida. Entonces, básicamente, nosotros solamente llegábamos y cocinábamos. Luego, con el pasar del tiempo, ahí nos dimos cuenta que realmente no era lo mismo solo sacar un menú a la semana y vender dos o tres días a la semana, unos 40 platos, sino que también era estar ahí los horarios que habíamos establecido, que en un entonces pensamos, ok, de 11 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo estamos perfectas, nos va a ir súper bien. ¿Y qué creen? Pues no. Al principio sí fue como las primeras semanas y fue mucho el hype de que, ok, está Rama en Hugo, en Uber Eats, vamos a comprar y así, y pues ya después de tener por lo menos un mes de estar con la data, entendiendo cómo funcionaba el movimiento de los clientes, nos vamos dando cuenta que realmente no era necesario abrir hasta tan tarde, porque nuestros últimos clientes compraban hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿qué hacíamos nosotras de 8 a 11 esperando que cerrara? Entonces, no, era más un desgaste físico, emocional. Ya se imaginarán, pues, el estrés que vivíamos de estar esperando que nos cayera una orden. Entonces, decidimos inmediatamente, pues, implementar otro horario y cerrar a las 8 de la noche como nuestros clientes nos estaban demostrando. Entonces, para mí esto fue súper importante porque podíamos iterar en el momento. Si nosotros no teníamos algún ingrediente para hacer alguno de los platos que estaba establecido en el menú, nosotros deshabilitábamos esa opción del menú. Entonces la gente ya no lo podía ver. A mí eso me parecía fabuloso porque era en un clic podías tú cambiar pues lo que la otra persona miraba en pantalla. Claro que con el tiempo pues abrieron la economía, mucha gente empezó a salir de nuevo, el delivery bajó mucho
y podíamos ver que realmente quedarnos en modo de, solo de delivery para Rama no era tan funcional como pues eran los eventos privados, los pop-ups. Entonces empezamos a cambiar de nuevo, introduciendo los pop-ups con todas las medidas de seguridad. Nuestra manera de venta es a través de Instagram. Entonces, nosotras mismas somos las que tomamos las reservaciones y pues preguntamos cuáles son las alergias, que si tienen alguna restricción dietética. Y pues ya me imagino que si el gobierno tuviera que ver en eso, todo el mundo ya estuviera intoxicado o pues con alguna reacción alérgica, porque se imaginan el montón de información que tuvieran, fuera creo que humanamente imposible de procesar. Entonces, bueno, hemos empezado de nuevo en la modalidad de pop-ups. Aquí, pues, empezamos clases de cocina de manera presencial con poca gente, pero nos miraban cocinando. Luego, gente está celebrando en sus casas muchas cumpleaños o bautizos de pocas personas. Y, pues, estamos atendiendo a ese mercado también. Y, bueno, hago una pequeña comparación para realmente ver cuál es la comparación entre Uber y pues el gobierno. Uber simplemente te da un porcentaje de comisión clara. Desde que entras, tú sabes que le tienes que dar de un 25 a un 30% de tus ganancias. Hay un solo responsable. Digamos, aquí solamente sabes que cualquier duda que tú tienes va a haber un encargado de parte de Uber Eats y que te va a resolver lo cualquiera. Que si el driver no llegó, que si tuvo algún accidente, tú vas a ser la primera en enterarte y pues te van a pagar todos los daños que tuvieron. Pues eso es importantísimo. En cambio, pues el gobierno no tenemos muy claro cuáles son los costos en que incurriríamos en crear todo un restaurante. Solamente de imaginármelo suena como a largo plazo, de todos los permisos, trámites que se tuvieran que manejar. Y pues solo de pensarlo, no sé, se nos han quitado las ganas y por eso es que hemos decidido con Raquel mantenernos de esta manera así, de manera pop-up. Y bueno, también aquí en el gobierno necesitarías cuántos permisos para operar de diferentes instituciones. Puedo imaginarme pues el de salud, el de de transporte, no sé. Pues al final es un sinfín de gente que estaría involucrada que te harías chivolas todas. Los formularios de Uber Eats es 100% digital, pues es una plataforma full digital. En cambio, pues las oficinas de gobierno cada vez se hacen más grandes con procesos burocráticos únicos y pues estresantes. El feedback en tiempo real me parece de las cosas más importantes de Uber Eats. Como les decía, el ejemplo del horario para nosotras nos funcionó cambiarlo, pero imagínense también que ahí podíamos ver a ciertas comidas que no le habían gustado a las personas o cuáles eran las más vendidas. Todo eso nos iba dando la información necesaria para tomar las decisiones en el momento más oportuno. Podíamos ver cuál era el porcentaje de mujeres o de hombres que nos compraba. Entonces ya nosotros podíamos hacer más puntual el tema de mercadeo. Y bueno, pues con el gobierno no tendríamos mucha claridad si tenemos todo en orden o no para operar. Es hora todavía de que no nos visitan, toco madera, no nos visitan de ningún ministerio de salud para ver pues cualquier funcionalidad si está en orden. Pero pues se imaginan cuánta gente no está haciendo lo mismo desde sus casas y que pues no sabemos cómo lo están manejando. En Uber, sabes, pues el control de tu comercio, tú lo tienes a la disposición de tu mano. Puedes ver la data, como les decía al final, cuáles son los platos que más se vendieron, los horarios en los que más se venden, los días y todo esto pues nos va sirviendo para poder tomar decisiones de si vale la pena tan siquiera estar en un modelo como este.
Y en el gobierno realmente no sabemos quién puede tener nuestra información. En algún momento, pues, es un gobierno, es una administración y, pues, en un par de años ya no es la misma y todo eso se vuelve un poquito inconcluso. Y, por último, en Uber, pues, claro, el cliente siempre tiene la razón y de eso nunca lo vamos a negar. Y, pues, en el gobierno digo, Twitter es tu mejor amigo porque es realmente la única plataforma en donde te puedes quejar del gobierno y no te dicen nada. Entonces, en Uber, pues, los clientes se podían quejar, podían felicitarnos y, pues, todos muy, muy a gusto con tener ese feedback. Qué interesante. Creo que aquí podemos unir dos puntos muy lindos que María Dolores habló. El laberinto. Me encantó cómo toma el ejemplo del laberinto y Marcela nos explica perfectamente que siendo esa nómada libre, esa nómada con pasiones y con sueños y con una estructura profesional, logra escoger un servicio que le daban como una opción, donde María Dolores nos contaba y encuentra ese servicio de calidad y encuentra que el laberinto se le abre. ¿Qué piensas, María Dolores? Del tema del laberinto y cómo funciona la parte privada versus pública. Así es. Ok. Regreso al tema de los incentivos. Si hay libertad para competir, o sea, si hay esa amenaza, como por ejemplo podríamos pensar que Marcela tiene esa amenaza de y digo amenaza es en cuanto a que el cliente puede decidir comprarle a ella o comprarle a cualquier otra persona. Y entonces es ahí donde buscas cumplir con tu promesa de valor, buscas quedar bien con tu cliente. O sea, el incentivo está hecho para que tu misión es agradar a tu cliente versus en un sistema gubernativo donde el incentivo es agradar al político o al jefe de turno porque como no hay causalidad, o sea, es tan arbitrario tu permanencia en un puesto, no hay causalidad, entonces la única forma que consideras que puedes mantenerte en ese puesto o en esa institución es agradando al político o al jefe. Entonces se pierde de vista todo el tema del cliente. O sea, el cliente es el que menos importa. Lo que importa es el jefe. Excelente. Hay una pregunta relacionada a lo que nos cuentas, María Dolores. Dice Adriana Peralta, ¿cuál sería una política pública para incentivar las actividades empresariales del microemprendedor? Mira, yo considero que la mejor forma de apoyar a los emprendedores es no estorbándoles, dándoles la libertad, no poniéndoles trabas burocráticas que no agregan valor al negocio. O sea, tener un sello que dice que tienes tres ventanas, quien te lo va a validar, que sean tres o sean cuatro o sean cinco, es el cliente, no es el burócrata. Entonces, yo creería que darle libertad, quitarle trabas a la iniciativa, a la inventiva, a la innovación, dejar que se experimente, se prueba, esa es la primera, darles libertad. Esa es la mejor política. Y la segunda política más importante es la seguridad. Y me refiero a la seguridad jurídica y la seguridad física. Cuando digo seguridad jurídica es que no vayan de ventanilla en ventanilla y que les cambien los trámites. Cuando me refiero a seguridad física, estoy hablando de que cuando sean exitosos no lleguen y los extorsionen. Porque hay muchas historias de emprendedores que no llegan a crecer más porque cuando están apenas bebés, cuando su emprendimiento es bebé, empiezan a destacar y llegan y los extorsionan. Y está la extorsión legal y la extorsión ilegal. La extorsión legal es a través de toda esta burocracia, de todos estos trámites, que si te falta un permiso de los 20, te extorsionan. O la ilegal, que es, está yendo muy bien, entonces tienes que pagar la cuota para poder seguir operando. Entonces, esa es una gran tragedia que hay. Y creo que si el gobierno se enfocara, en lugar de estar regulando o haciendo cosas para las que no es bueno, se enfocar en darle seguridad a estas personas sería fabuloso.
Muchas gracias, María Dolores. Perfectamente explicado. Y entre nuestras preguntas hay una para Marcela. Y preguntan, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande en esta experiencia de libertad? ¿Y cómo lo recomendarías a un estudiante de gastronomía? Muy buena pregunta. Probablemente el hecho de que no estudié gastronomía per se, tengo mi propio estilo. No me estoy encasillando en nada y tampoco me estoy comparando con nadie, porque mi historia es muy única, mi proceso fue muy único y esto creo que, aunque tengas las bases en gastronomía y que de eso pues es, nadie te lo va a quitar, tú crees tu propio estilo, te van a buscar por quien tú eres y no por pues lo que sabes. Entonces hay que demostrarlo en cada una de tus creaciones. Gracias, Marce. Y hay otra pregunta para María Dolores aquí y nos dice Mercy Abril. ¿Qué consideraciones seguirías al gobierno para ser mejor empresario? ¿Qué tipo de incentivos mejorarían su servicio? Gracias. Buena, la pregunta es interesante porque la primera pregunta que deberíamos hacernos es, y voy a ir un poco más atrás, es ¿para qué nos asociamos? ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Para qué estamos en estos grupos? Cuando respondemos que es para poder lograr nuestros fines a través de la cooperación social, a través de intercambios, a través de esa división del trabajo, entonces nos damos cuenta que tenemos que especializarnos en ciertas cosas. Y nos damos cuenta, y perdón por la expresión, pero nos damos cuenta que no somos buenos para los cachimbazos. ¿A qué me refiero? A que no nos vamos a estar golpeando para defender lo nuestro. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que yo pueda hacer intercambios, pero no llegue alguien y me lo quite? Entonces decimos, bueno, contratemos a un grupo de personas que se encargue de cuidar y proteger nuestros derechos, nuestra propiedad, nuestra vida y nuestra libertad. Entonces, al contratar a estas personas, surge el concepto de gobierno. Si te dan cuenta, en este concepto de sociedad, no estamos pensando en vamos a contratar a estas personas para que nos den productos y servicios. Porque hay algo muy importante que tiene el gobierno y que esto nunca lo debemos olvidar. Imagínense que este poder que les voy a decir, que es el monopolio del uso de la fuerza, o sea, el usar el garrote, el monopolio del uso de la fuerza, se lo damos al gobierno. ¿Qué quiere decir? Que renunciamos a resolver a golpes los problemas. No vamos a iniciar el uso de la fuerza. Se lo vamos a dar al gobierno para que él nos proteja. Imagínense que hiciéramos eso con un empresario. Ustedes lo harían. Ustedes le dirían a Marcela, Marcela, tú tienes el monopolio del uso de la fuerza para repartir trancazos al que se porte mal. Yo no se lo daría a Marcela, ni a cualquier otro empresario. Porque si yo le doy ese monopolio del uso de la fuerza a Marcela, tendría que restringirla en muchas cosas de lo que ella hace para que no me afecte, para que no viole mis derechos en ese monopolio. Entonces, Marcela no podría innovar, no podría haberse pasado de un pop-up a hacer deliveries, a hacer catering, a hacer muchísimas cosas porque está restringida en lo que puede hacer. Entonces, creo que el gobierno, cuando le damos el monopolio del uso de la fuerza, nos conviene tenerlo restringido. Y si lo tenemos restringido, no va a poder innovar, no va a poder hacer muchas cosas. Y por otro lado, si yo le abro el uso, o sea, le abro ese poder discrecional, le doy poder discrecional, pues lo más barato que me pasa es el criterio de ventanilla. Lo más trágico que me puede pasar es una dictadura. Entonces yo creo que el poner al gobierno como empresario y darle esa libertad que tienen los empresarios, creo que sería un riesgo que valdría la pena que pensáramos si lo queremos correr. Muy buena reflexión, María Dolores. Yo creo que nos has dejado a todos los emprendedores y empresarios con esta reflexión. Y la última pregunta de Abby Monroy, que va dirigida a las dos,
Puede contestar Marce si quiere de primero. Y dice, ¿hasta qué punto el gobierno sí o sí ha tenido que intervenir en tu emprendimiento? O para María Dolores o en las empresas en general. Así que Marce. Les diría que en nada. O sea, realmente nuestras ventas han sido todo a través de Instagram y WhatsApp. Claro que tenemos, o sea, con miedo, en pandemia sí tuvimos que tener cartas por si nos llegaba a parar la policía, pues tener algo que decía, sí podemos salir porque somos de un restaurante, pero esto lo imprimí, lo hice, lo imprimí, lo firmé yo. Entonces, pues al final, ¿quién le da el valor? Fui yo, y la seguridad, pues la tenía yo. Entonces, pues no mucho en eso. Incluso cuando empezamos a hacer los pop-ups, pensamos que iban a haber personas viendo si estaban cumpliéndose las normas de bioseguridad, y pues no había nadie. Entonces, eso aún más peligroso. Nosotros lo hacíamos por nuestra propia seguridad, pues, pero no realmente había algo oficial. Gracias, Marce. María Dolores, ¿qué piensas? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hasta qué punto el gobierno sí o sí ha tenido que intervenir en las empresas en general? Bueno, creo que la intervención del gobierno, más que intervención del gobierno, si hablamos del rol propio de la naturaleza del gobierno, sería mediar en conflictos cuando tenemos el sistema de justicia. Tomando la parte del sistema de justicia en cuanto a que si no se cumplen los contratos, si no se respeta la propiedad, por ejemplo, yo le pido a Marcela y me pone una foto espectacular y hermosa, y yo vi las fotos y me encantó, y dije yo, wow, lástima que no está aquí para pedir, pero y cuando llega la comida no es lo que me ofreció, es ahí donde y Marcela me dice, no, si es la foto, yo le digo, no es la foto, si es la foto, no es la foto, y padecemos y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces es ahí donde debería intervenir ese tercero. Cuando Marcela me entrega el producto y yo no le pago y decido no pagar. Entonces es ahí donde tal vez debería o debe intervenir el gobierno para hacer respetar los derechos de cada uno, del afectado. De ahí, tener que intervenir, yo creería que no. Creo que al final es mucho más efectivo el empresario. Es que la bondad, es la belleza del empresario, del emprendedor, es esa capacidad de innovar. Yo le llamo ese quiebre de cintura, esa forma en la cual inventan cosas que uno ni se imagina que podrían existir, y cómo en ese mundo de emprendimiento, yo lo he visto, alguien y desarrolla algo y el otro lo mejora y el otro le pone otras cosas y le va poniendo, y cuando ves es algo impresionante. Entonces, creo que más que nada, si habría, y no lo llamo intervención, sino que el papel del gobierno debería ser el proteger esos derechos de las personas. Muchas gracias, María Dolores. Pues, como vemos, Marcela y María Dolores, unimos dos cosas lindas que acabas de mencionar. Esa creatividad, esa libertad de estos jóvenes emprendedores que tienen en sus manos cambiar, ¿verdad? Cambiar los servicios, cambiar la tecnología. ¿Cómo creerías tú, Marcela, que les puedes compartir a los alumnos emprendedores de la UFM ese romper esos paradigmas y salir y tener esa pasión como la que tú nos compartiste? Y me encantó la palabra nómada. Para no entrar en ese laberinto y después le dejamos a María Dolores. Bueno, como estudiante, o sea, yo full los entiendo porque pasé por muchas inseguridades de qué estudiar. Bueno, en Michael Polanyi me encantó la manera en la que aprendimos. Pero al final era este abanico de carreras,
rubros en los que te podías manejar, pero sin embargo siempre sentía yo algo, me inclinaba más por algo que por otra cosa. Y eso pues es lo natural de la pasión y de tu personalidad y de tus experiencias pasadas y de lo que y naturalmente te inclinas a. Entonces es mucho pues escuchar eso, ponerlo en práctica, fallar, ir probando, ir buscando el feedback. Y pues una vez escuché un quote, alguien lo dijo, que para el ser humano es más fácil cambiar que bueno, ya no me recuerdo mucho cómo va, pero que es más que la única manera en que el ser humano cambia es cuando es más fácil cambiar que seguir igual. Entonces a mí me hizo mucho sentido porque en ese momento con Raquel, pues estábamos las dos en un momento, pues un poquito como sin pasión, sin mucho interés en lo que estábamos haciendo, y fue excelente para poder tomar una decisión y poder las dos, pues emprender algo que naturalmente desde los 7 años lo hacíamos, pues con mucha pasión. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Y María Dolores, ¿cómo transmites a estos emprendedores la idea de ustedes tienen sus manos no estar en un Uber Eats, ¿verdad? No tienen esa libertad. ¿Cómo les transmites que se lleve a cabo esta oportunidad de brillar? Ok, primero les diría que hay que primero entender las ideas, que las ideas tienen consecuencias, y defender su libertad. Segundo, los emprendedores deben tener una autoestima sana. Es necesario que tengan una autoestima sana. Primero, porque la autoestima es saber que tengo las herramientas para resolver los problemas o resolver las situaciones que me presenta la vida. Y segundo, que soy merecedor del éxito de mis acciones, que merezco ser feliz, que puedo alcanzar esa felicidad. Y si han tenido la oportunidad, quienes han estado en la Universidad Francisco Marroquín y los que no, los invito a que vayan a ver el Atlas Libertas, ahí hay una placa que yo les diría, tómense unos minutos para leerla, que creo que al final habla mucho de esto. Y la placa dice esto: en nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a los peores. En nombre de los valores que te mantienen con vida, no permitas que tu visión del hombre sea distorsionada por lo feo, lo cobarde, lo inconsciente, en aquello que nunca han conseguido el título de humanos. No olvides que el estado natural del hombre es una postura erguida, una mente intransigente y un paso vivaz capaz de recorrer caminos ilimitados. No permitas que se extinga tu fuego, chispa, chispa, cada una de ellas irreemplazable, en los pantanos sin esperanza de lo aproximado, de lo casi, lo no aún, lo nunca jamás. No permitas que perezca el héroe que llevas en tu alma en solitaria frustración por la vida que merecías, pero que nunca pudiste alcanzar. Revisa tu ruta y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado. Existe, es real y posible. Es tuyo. Pues chica, wow. esa frase siempre me pone eriza, ¿verdad? Que toca al alma. Wow, sí. Muy, 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 muy profundo. Creo que los que estamos en el campus deberían, como dice María Dolores, pasar por estos jardines bellos y meditar este pensamiento. Y creo que vuelve a unir, como dices tú, ¿verdad, María Dolores? El servicio. Ambas hablaban del servicio. Ambas hablaban de un servicio para llegar a la experiencia del cliente, de la alegría, de lo que estaban buscando. María Dolores hablaba de un servicio sin trabas, abierto, gentil, rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos agregar de lo importante de tener esta libertad en el servicio?
Probablemente sí es, como en pandemia creo que nos dimos cuenta que sí nos apasionaba bastante porque nosotras no queríamos dejar que alguien más se llevara la comida. Queríamos nosotras tener todo el control de principio a fin de saber que lo que salía desde mi casa, que es el centro de producción, iba a llegarle a los clientes de la mejor manera. Y creo que eso sí creó un impacto en nuestros clientes de decir, estas chavas sí se lo toman bien en serio y realmente están all in. Y yo creo que eso hay que hacer al principio con cualquier emprendimiento, pues dar la cara, estar ahí día a día. Yo sé que pues para los estudiantes de gastronomía van a estar cansadísimos, es un trabajo físico pesado, pues, pero cómprense unos buenos zapatos que los van a tener de pie todo el día y luego pues ya quedará tiempo de hacerse masajes y todo lo necesario, pero sí, a veces es importante descansar y muchas veces cuando ya no sentimos ese fuego interno y no sentimos que lo que hacemos nos apasiona, muchas veces es puro cansancio emocional. Entonces, pues aprendamos a encontrar cuáles son esos ejercicios de refugio o esos momentos en los cuales nos recargamos para seguir pues dando un servicio que los demás disfrutan y pues nos daremos cuenta que lo hacen porque nos vuelven a comprar. Genial. María Dolores, ¿quieres aportar algo más al servicio? Bueno, yo lo que diría como comensal es que uno aprecia y disfruta, o sea, el comer es una experiencia fabulosa y ver un plato bien servido, ver un plato bien presentado, con buen sabor, pues uno lo aprecia y lo agradece. Y esos detalles son los que hacen la diferencia en la atención. Entonces, para los chicos de gastronomía, les digo, quienes, no importa lo que estudien, sí, cabal. Hay algo que yo les agregaría y es el orgullo. Saber que eso que ustedes están entregando es su mejor versión. Saber que ese servicio que ustedes están dando o ese producto que están integrando es la mejor versión de ustedes y sentirse orgullosos de que ustedes lo hicieron. Creo que ahí es parte de este servicio. Obviamente viene todo el tema de mercadeo, viene todo el tema de conocer a tu cliente, viene todos esos temas, pero que se van a ver reflejados en ese producto que tú estás entregando y que te sientes orgulloso de que hiciste bien tu tarea. Sí, muchas veces también no necesitas saber todo, sino que juntarte con las personas que sí lo saben. Entonces, pues es eso, es colaborar con la gente que sabe, humildemente, pues, aceptar lo que no y seguir adelante. Sí, así es, yo agregaría es, y les diría, lo que le dijeron a mi sobrino cuando tenía 5 años y que estaba llorando porque se cambiaron de ciudad, se fueron a una ciudad muy diferente donde vivían y le decía a la maestra, tranquilo, no pasa nada. Así que prueben, experimenten, no pasa nada, aprendan. Y como dice el Dalai, cuando pierdan, no pierdan la lección, porque entonces ya no perdieron. Terminando todos estos pensamientos tan enriquecedores y soñadores, quería dejar esta última frase que nos dijo Musso. Y nos dijo, no dejo de soñar con que algún día Guatemala y todo su pueblo prosperarán. Y creo que los emprendedores a nivel pues, centroamericano, que estamos súper contentos de haberte recibido, Marce, porque somos una región mesoamericana, El Salvador está entre ella. Así que gracias pues, por compartir tu experiencia. Pero sé que los sueños de Musso y de todos los que estudian aquí, estamos aquí, van a ser grandes. Así que muchas gracias María Dolores y Marcela por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, me la pasé muy bien. Muchas gracias también a todos. Muchísimas gracias y es un gusto pues estar aquí. Muchas gracias. En nombre del Centro Hedley Hazlitt les damos las gracias por asistir a esta conferencia. Esperamos que estas historias les hayan inspirado. Les exhortamos a ejercer su libertad de emprender en las diferentes ideas de negocio que tengan. No pare.
Además, los invitamos a ser parte de la conferencia del centro que tenemos programada una por semana de aquí a inicios de mayo. Nuestra próxima conferencia es el miércoles 17 de febrero a las 3 p.m., donde nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Daña el capitalismo a las tortugas? Nos acompañará Luis Ignacio Gómez, director de maestrías en Environmental Economics de la UFM, y Gabriela Platero, máster en Derecho Ambiental. Será moderado por Fausto García, catedrático de la Facultad de Derecho de la UFM. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima semana. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.